Y nada, mi gente, a continuación vamos con la preparación. Y aquí estamos lavando nuestra guinea ya picadita. Con las manos estamos limpiando todo el extracto que quedó. Lo vamos a retirar, la sangre, todo lo que tenga. Vamos a dejarlo así, limpiecito, para luego sazonarlo con su respectivo sazón. Un sazón que yo preparo en mi casa casero, mi gente. Un sazón súper delicioso, que en mi otro video tengo el link para que pueda hacer esa sazón así. Si desea, claro está. Entonces, nada, mi gente, aquí estamos sazonando la guinea. Le vamos a echar sus respectivas cucharadas, más de 5 cucharadas de sazón licuado. Y vamos a incorporar todo esto y a sazonar para luego reservar y dejar que esta carne absorba bien su sazón. Recuerden que mientras más tiempo le dé a esta carne sazonada, mucho mejor va a saber. Y nada, mi gente, si usted está desesperado, haga su carne de una vez, no se mortifique. Y bien, vamos a dejar por aquí. Mientras tanto, vamos a poner un caldero para ir sofriendo nuestra carne. Puse aceite, agregué un poco de azúcar hasta que cambie de color y se ponga dorada, casi mente negra. Yo lo que hago es que agrego un poco de agua para disolver el color. Luego agrego mi carne y comienzo a sofreír de esta forma. Ya ellas van cogiendo el colorcito doradito y la dejamos ahí a fuego alto para que vaya cocinando. O sea, lo primero va a haber un poquito de agua. Ese es el vapor que lo ocasiona junto al agua que va a botar la carne cuando la agregamos. Vamos a esperar que esta carne entonces seque de esta forma y comience a sofreír como a pegarse. Luego le vamos a echar otro poco de agua para que vaya ablandándose a la vez y también se vaya sofriendo. Hay gente que le hace olla de presión, pero en este caso yo lo voy a hacer al caldero. Vamos a dejarlo ahí un tiempo, ve que está hirviendo. Esto nos ayuda a que nuestra carne se ablande. Y nada, esta agua cuando seque nuevamente, vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a agregarle más agua como hicimos ahorita. Miren cómo va quedando la carne. Ahí ya secó, ven que está sofriendo, botando el humo. Y aquí le vamos a agregar el otro agua para que se pueda ir ablandando todavía más. Recuerden que esto es una carne que es un poquito más dura que el pollo. Es menos que la gallina, pero aquí está secando. Le agregué romo, mi gente, o vino si tiene. Esto le va a dar un toque especial a esa carne. El romo, hay una guinea emborrachada, como dicen. Miren cómo quedó esta carne. Y vamos a dejarla ahí. Luego vamos a agregarle más agua. Ya que el romo lo agregamos, le agregamos su respectiva agua por tercera vez. Vamos a poner una hoja de laurel y tapamos. La dejamos aquí que vaya hirviendo lentamente, lentamente, hasta que se vaya ablandando. Usted tiene la opción de probar su carne, apruebe su vaina, a ver si está blandito. No se lleve, que la gente diga que comelón, apruébelo. Y nada, miren cómo va quedando esa carne de linda, mi gente. Ya ustedes saben, guinea al estilo Echel Bajo Mundo. Nada, seguimos guisando nuestra guinea. Hazla así, miren cómo va quedando esa carne de tan linda que se ve, Dios mío. Y nada, mi gente, vamos a esperar el tiempo determinado hasta que termine. Le dejamos su respectiva grasita, tú sabes, para no comernos la seca. Y acompañar con unos viveritos, una vaina. Y miren cómo quedó esa carne, súper, no di que blandita, pero sí ablandó. Ablandó para comérsela bien y disfrutarla. Así que ya saben, gente, suscríbanse a mi canal de YouTube, den like en este video y activen las campanitas para otro próximo.